El miedo más antiguo y básico conocido por la humanidad es uno muy sencillo, aquello que es desconocido. Y la idea de todo lo que es desconocido puede tomar muchas formas. Las cosas que no ves pero que puedes oír, las imágenes mentales que tu cabeza crea para darle alguna explicación a todo lo que te rodea. Aquello que, por más que te destruyas la cabeza pensándolo una y otra vez, no puedes ni podrás entender jamás. Es por esto que el terror psicológico es tan poderoso y efectivo. Cuando te encuentras en una situación peligrosa y no tienes respuestas claras de los incontables horrores que te rodean, es muy sencillo que tu propia mente se convierta poco a poco en tu peor enemigo y te juegue muy malas pasadas. La oscuridad ha sido utilizada desde momentos inmemorables como principal puente del terror psicológico, y por buena razón, puesto que realmente hay mejor representación del miedo a lo desconocido que la misma oscuridad. Ciertamente es una herramienta sumamente efectiva a la hora de dejar mil y un cosas a la imaginación, tanto para bien como para mal. Aquella sensación claustrofóbica de estar rodeado de nada más que un profundo e infinito negro. Tu visión limitada a pocos centímetros más allá de la punta de tu nariz. Y siempre con aquel lacerante pensamiento dentro de tu cabeza. ¿Qué horrores están esperándome allá afuera? ¿Y cuánto tiempo más tendré que esperar para conocerlos cara a cara? Creo que todo lo que les acabo de contar es la mejor forma en que puedo describir este título. Un videojuego que ciertamente me movió el piso de mil maneras diferentes y me robó el aliento en más de una ocasión. Una joya eslava bastante digna de atención y estudio. ¡Sep! ¿Oyeron bien? Este juego es eslavo. No solo por su atmósfera y escritura fenomenales, sino por su uso tan efectivo y único del terror psicológico y el suspenso. Una experiencia totalmente única dentro del mundo del horror, rebosante de detalles y muchísima atención a cada oscura y retorcida esquina de su extraño universo. Me gustaría presentarles a Darkwood. Antes que nada, cabe preguntar, ¿de qué se trata Darkwood realmente? Podríamos decir que es un videojuego de terror psicológico puro y duro, sí, pero también con mecánicas profundas e interesantes de supervivencia y mucha, pero muchísima exploración. Encarnas a un personaje bastante extraño del que realmente sabes muy poco, por no decir nada. Un sujeto sin nombre que, sumado a eso, es completamente mudo y no se expresa más allá de los pocos pensamientos que plasma en su diario. No se nos dice mucho sobre él, más allá de que su principal y único objetivo es escapar del bosque en el que se encuentra atrapado, bajo circunstancias muy extrañas. Y es aquí donde reside el principal foco del gameplay de Darkwood, justamente escapar. Pero, ¿qué es este bosque exactamente? Pues, es un poco complicado de explicar. Solo sabes que estás en un bosque totalmente dejado de la mano de Dios en algún lugar de las profundidades de Polonia. Es un lugar extraño y muy hostil. Lleno de criaturas y personas que, si no han sido deformadas al punto de lo grotesco, han perdido total contacto con la realidad y han sido consumidas por una locura inexplicable. ¡Lagartijo! ¡Iguana! ¡Lagarto! Más allá de eso, te darás cuenta más temprano que tarde que el bosque en el que estás atrapado es un lugar completamente inaccesible para el mundo de afuera. Los árboles crecen a un ritmo demencial, siendo lo suficientemente espesos como para mantenerte dentro sin ninguna posibilidad de escape. Para todos los efectos, estás atrapado dentro de un bosque que no quiere que vayas a ningún lado, y es tu misión buscar una forma de salir. Un camino a casa. El mismo juego bien te lo dice muchísimas veces. Trata de dejarlo inequívocamente claro. Respeta el bosque. Sé paciente. Concéntrate. Estos tres consejos son probablemente los pilares que te sostendrán y te mantendrán con vida durante la experiencia. Pero eso siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Como podrás imaginarte, la simple tarea de sobrevivir en este mundo no va a ser nada sencilla, puesto que absolutamente cada centímetro, cada rincón de este maldito lugar quiere verte morir de una forma u otra. Solo avanzar un par de metros puede tornarse una tarea complicada y extremadamente peligrosa. Buscar recursos es fácilmente una buena forma de terminar muerto si no sabes prepararte lo suficientemente bien. El único lugar donde estás realmente seguro es tu escondite, un viejo edificio abandonado y en ruinas que aprenderás a amar tarde o temprano, pues es esencial para tu supervivencia, para poder progresar y vivir un día más. Es aquí donde se podría decir que te empezarás a sentir poco a poco en casa, si es que a esto se le puede llamar hogar, en primer lugar. Dispones de una limitada mesa de crafteo que podrás ir mejorando poco a poco a medida que vas progresando la historia y consiguiendo los objetos adecuados. Y es en esta mesa de crafteo donde recaerá una muy buena parte, si no es que toda, tu supervivencia. Verán, Darkwood es un videojuego de supervivencia poco convencional, puesto que no hay necesidades básicas que cubrir. Y con esto me refiero a cosas como hambre, sed,
sueño y todas esas mecánicas a las que todos y cada uno de los juegos de esta categoría nos tienen más que acostumbrados. No, aquí en cambio todo se trata más de conseguir los suficientes recursos como para poder sobrevivir por tan solo un día más, con la única necesidad básica que debes cuidar siendo tu vida. Solo deberás preocuparte por acumular cosas como madera, clavos, armas y algún que otro medicamento si quieres sobrevivir la noche. Y es aquí donde la mecánica más importante y dura de Darkwood entra en acción, la noche. Hice mucho énfasis en mencionar el escondite por una razón, y es que es el único lugar donde tienes alguna mínima posibilidad cada noche que transcurre en el mundo de Darkwood. Cuando el sol se oculta, el misterioso y hostil bosque se torna un millón de veces más peligroso, más sediento de sangre, más vivo de algún modo. Incluso la propia oscuridad que te envuelve al anochecer se torna completamente hostil e hiriente, como si fuese capaz de tragarte entero y acabar con tu vida en cuestión de segundos. De alguna forma, parece estar viva. Si quieres sobrevivir durante estos momentos, tendrás que quedarte cerca de las escasísimas fuentes de luz con las que cuenta tu refugio, y evitar la oscuridad a toda costa. Por esto mismo, deberás elegir estratégicamente qué habitación de tu refugio utilizar durante la noche, y atrincherarte en ella de cualquier forma que te sea posible, ya sea poniendo endebles barricadas de madera en las ventanas y en las puertas, o, si estás muy desesperado, cubriendo estas mismas con nada más que algún mueble. Así de fea se puede poner la cosa en el escondite. Es en estas situaciones específicas donde la magia de este título brilla y sobresale de manera totalmente increíble. La forma en que Darkwood hace uso de su oscuridad es bastante efectiva, puesto que evoca sentimientos bastante reales de angustia, paranoia y mucha, muchísima vulnerabilidad. Esto se logra a través de una combinación de lo naturalmente tétrico que es el estilo artístico que se decidió implementar en este título. Es sombrío e inquietante. Y por supuesto, lo horrorosamente claustrofóbica que se siente cada una de las localizaciones que llegas a visitar, incluyendo tu propio escondite. Porque, verán, no hay momento en el juego en el que estés más vulnerable y en peligro que durante las noches, dentro de tu propio escondite. Y sí, quiero resaltar que es más peligroso estar en tu casa de noche que estar explorando sitios de día, por más remotos que estos sean. Y de nuevo, esto no es el Minecraft, aquí no hay exploración nocturna. Si estás fuera de casa de noche, estás muerto. Tu pequeño campo de visión se limita a las pocas fuentes de luz que tienes cerca, y el espacio de movilidad que tienes es extremadamente pequeño y claustrofóbico. Para todos los efectos, estás a merced de aquellas fuerzas desconocidas que rondan el bosque en total oscuridad. Aquel sentimiento de vulnerabilidad que el juego es capaz de inducir en estos momentos es exacerbado por el increíble diseño sonoro con el que cuenta. No solo en lo que respecta a su banda sonora, que de por sí es maravillosa y fiel a la atmósfera, sino cada pequeño y diminuto detalle dentro de este espantoso mundo. El sonido de tus propios pasos cargados de cautela y ansiedad. Los distantes alaridos de las incontables criaturas o cosas que pueden estar rondando en las profundidades del bosque. Aquellos inexplicables sonidos que vienen de la profunda oscuridad del anochecer, tan hostiles y a la vez tan intrigantes. En efecto, Darkwood brilla en muy buena parte gracias a su apartado sonoro. Esto en conjunto con su filosofía de no mostrarte casi nada y dejar las cosas a tu imaginación. Prueba a ser extremadamente eficiente a la hora de proveerte con una muy buena dosis de terror psicológico. El peligro casi en todo momento reside en aquellas cosas que no puedes ver, pero que oyes con perfecta claridad. Esto no quiere decir, por supuesto, que jamás lograrás ver la fuente de esos ruidos cara a cara. De hecho, ese suele ser el caso una gran parte de las ocasiones, y probablemente te detendrías a pensar que esto actúa en detrimento del terror psicológico, ¿no? Quizás en el caso de otros títulos sí, pero en Darkwood, pues... el combate es bastante, bastante duro, y casi siempre es mejor evitarlo a medida que es posible. El protagonista es extremadamente frágil y vulnerable a ser destrozado por las criaturas que habitan el bosque de Darkwood. La barra de vida de la que dispones es muy limitada y pequeña. Los golpes de nuestro personaje jugable son torpes y muy lentos, muy a menudo dejándolo expuesto a brutales contraataques. Las armas de fuego son muy eficientes, pero más temprano que tarde te terminarás dando cuenta de que las balas son un recurso muy preciado, debido a lo escasas y costosas que pueden llegar a ser. Por no mencionar que tu precisión es muy, muy poco confiable, a menos que dispares a quemarropa. Cosa que creo que es bastante obvio lo extremadamente arriesgada que puede llegar a ser.
Pero veamos, ¿realmente hay penalizaciones por morir en este juego? Bueno, depende mucho de tu forma de abordarlo. Antes de iniciar tu partida, Darkwood te da a elegir entre tres opciones de dificultad, y es sumamente importante entender bien qué es lo que funciona para ti como jugador. Primero tenemos el modo normal. Aquí tus vidas son ilimitadas. Sin embargo, cada vez que mueres, perderás una buena parte de los objetos que llevabas encima, y tendrás que regresar al lugar exacto donde moriste si quieres recuperarlos. En segundo lugar tenemos el modo difícil. Este modo funciona de forma muy similar al normal, con la diferencia de que dispones de vidas limitadas. En principio son 4. Es decir, puedes morir 4 veces antes de perder tu partida para siempre y tener que empezar todo de nuevo. Personalmente opino que esta es la experiencia más balanceada y fiel a lo que se quería plasmar con Darkwood. Y por último, el modo pesadilla. No, este es recomendable solo si ya estás familiarizado con las mecánicas bases de Darkwood. Es como el modo hardcore, puesto que solo puedes morir una vez, y cuando mueres, se acabó. Tu partida termina y es borrada. Quizás dé la impresión de que es relativamente sencillo sobrevivir en el modo normal, ¿no? Pues hay otro importante aspecto a señalar en la dificultad inherente de Darkwood, y es que muchas veces dependerás de otros NPCs para sobrevivir. Te darás cuenta más temprano que tarde que comerciar con ellos es imperativo para poder hacer progreso en muchísimas ocasiones. El dinero no existe en Darkwood, probablemente puesto que al estar totalmente cerrado y desconectado del mundo exterior sería un recurso bastante inútil y carente de sentido. No, aquí las personas a duras penas se las arreglan para sobrevivir con lo poco que tienen, y es por eso que el trueque toma precedencia antes que cualquier otra cosa. Esto crea, claramente, ciertas disparidades entre los diferentes NPCs con los que puedes comerciar. Como no contamos con dinero, nuestra moneda va a ser la reputación. Y es importante mencionar que la reputación no es algo universal que compartes entre todas las personas con las que haces trueques, sino que es un medidor independiente para cada uno de ellos. Quizás tengas 100 de reputación con Piotrek, el loco de los cohetes, pero solo 50 con el misterioso hombre lobo. Por no mencionar que todos ellos buscan comprar cosas diferentes. Así que los ítems que pueden interesarle a uno, quizás sean totalmente inútiles a los ojos de otro. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que mencioné antes sobre morir en el modo normal? Lamentablemente, la única consecuencia que el juego te dará de comer no se limita a tener que buscar tus objetos en el lugar donde moriste. Hay un NPC con el que aprenderás a encariñarte bastante temprano en el juego, el comerciante mudo. Este sujeto aparece sin falta al amanecer, dispuesto a intercambiar cosas contigo para darte una pequeña ayuda a la hora de sobrevivir y reponerte un poco de la noche anterior. Lo que hace especial al comerciante mudo es que él suele regalarte un poco de reputación cada vez que aparece, cosa que se traduce muchas veces en obtener loot gratis. Sin embargo, hay un gran pero aquí, y es que él solo te va a extender esta generosidad si tú logras sobrevivir la noche sin ser abatido. Se puede ver como una especie de recompensa por arreglártelas en la increíble hostilidad de la oscuridad. Esto en un principio puede sonar como poca cosa, pero aprenderás a darle muchísimo valor a esta generosidad del comerciante mudo. Y probablemente empieces a ponerle incluso más peso en el simple hecho de lograr sostenerte sobre tus dos pies por una sola noche más. Los recursos son tan escasos y limitados dentro del mundo de Darkwood que, lo quieras o no, el comerciante se volverá una parte sumamente vital de tu supervivencia. Y no es para menos, quizás esa pequeña cantidad de reputación es lo justo y suficiente que necesitas para comprar más madera y reforzar las endebles barricadas de tu refugio. Quizás esa reputación era el pequeño empujón que necesitabas para comprar las últimas piezas requeridas para craftear un arma de fuego. Con un elemento tan fuerte de planificación y como estás siempre con la justa cantidad de recursos, se crea un verdadero suspenso por la incertidumbre de si conseguirás la ayuda que puedas. Hablemos un poco de cómo funciona la exploración en este título, uno de sus puntos más fuertes e interesantes. Cada rincón del mundo de Darkwood transpira historia y muchísimo lore. Es un juego que genuinamente recompensa al jugador por tratar de ver y experimentar cada esquina del mapa. No solo puedes encontrar loot y equipamiento extremadamente útil por desviarte de tu objetivo principal y adentrarte en lugares inusualmente peligrosos, sino que en más de una ocasión podrás toparte con pequeñas pistas que te ayudarán a esclarecer al menos un poco lo que está sucediendo en este maldito bosque dejado de la mano de Dios. Y si tienes suerte, quizás sean las suficientes como para empezar a armar una imagen panorámica de lo que salió terriblemente mal aquí. Puedes encontrar lugares extremadamente interesantes, como los restos oxidados de un tanque de la Segunda Guerra Mundial, que puedes explorar por un poco de loot. O incluso, las ruinas de una pequeña iglesia que se vio consumada por el bosque hace bastantes años. Un lugar peculiar por la cantidad de historia que carga en cada escombro que decora el suelo. Me gusta pensar en cada localización que llegas a visitar como una pequeña pieza más que usas para armar por tu cuenta el enorme rompecabezas que representa el mundo de Darkwood. Y es que muchas veces se siente de esa forma. Frecuentemente encuentras lugares extremadamente raros que parecen no tener sentido o que han sido puestos ahí sin ningún motivo o propósito. Pero siempre, y repito,
Siempre hay algo por descubrir absolutamente en cada uno de ellos. Como dije antes, cada uno es una pequeña pieza del rompecabezas, solo que nunca está remotamente claro el cómo encaja con el resto. Esa va a ser siempre tu tarea, si es que te interesa, claro. Cosa que me lleva a mi siguiente punto. Sí, la narrativa de Darkwood puede tornarse extremadamente confusa y obtusa si no estás prestando la suficiente atención. De hecho, puedes perderte absolutamente todo lo que está pasando y terminar el juego sin tener la más mínima idea de qué fue lo que causó los eventos de Darkwood, el porqué de las cosas que ocurren en su mundo. Sin embargo, este juego no solo hace uso de su entorno para contar una historia, sino que cada uno de los personajes que habitan este bosque también tiene una perspectiva de los eventos bastante interesante. Este loquito de mierda no se le puede entender nada. Una buena parte de estos personajes hablan de forma bastante críptica, y en muchas ocasiones hasta incoherente. De buenas a primeras podrás asumir que muchos de ellos han sido consumidos por una extraña locura y que probablemente no vale la pena escuchar una sola palabra de lo que dicen. Pero esto es parte de la magia de Darkwood. Que sí, muchas de estas personas pueden hacerte sentir que hablarles es una pérdida de tiempo, pero otras pintarán una imagen más clara de todo el panorama. Incluso dentro de la locura de estos individuos, es importante saber leer entre líneas y conectar los puntos por tu propia cuenta, puesto que siempre hay algo que podrás sacar de cada línea de diálogo. Es por esta razón que es sumamente importante prestarle atención incluso al NPC más insignificante, puesto que puede esconder información vital a la hora de comprender todo lo que sucede en el bosque, y, en consecuencia, la situación en la que tú estás atrapado. Esta clase de combinación entre la exploración y la narrativa resuena muchísimo conmigo en el sentido de que puedo sentirme recompensado por prestarle la suficiente atención a cosas que quizás el juego no te está apuntando con un letrero brillante. Yo decidí meterme en esa casa a explorar cada rincón que pudiese toparme. Fue por mis propios medios que yo encontré esa extraña cruz que no logro entender del todo. Fue mi decisión tomar ese objeto que encontré en algún lugar del bosque y enseñárselo a alguno de los NPCs con el fin de entender un poco más mi entorno, de saber qué es lo que ellos opinan y piensan. En ese sentido se podrían dibujar paralelismos con la mayoría de los títulos de From Software, puesto que utilizan un medio bastante similar para contar sus historias. Son juegos en los que siempre se te recompensa por tu atención al detalle y por conectar los puntos del lore, sin que nadie realmente te señale la importancia de los mismos. Sin embargo, la exploración en Darkwood no solo se limita a descubrir cosas nuevas y ampliar tu conocimiento sobre la historia, sino que muchas veces te verás obligado a hacerlo solo con el fin de poder pasar la siguiente noche más cómodamente. Al fin y al cabo, quizás solo te hace falta una pequeña y justa cantidad de madera y clavos para reforzar tus ventanas, y la única forma en que los conseguirás es saliendo a explorar el hostil y peligroso bosque. Pero hay un detalle muy importante que no he mencionado hasta ahora, y es que en Darkwood no cuentas con un minimapa o con una clase de marcador que te indica exactamente dónde estás. No, aquí la única forma en que te puedes hacer una pequeña idea en qué dirección ir y dónde te ubicas es abriendo tu mapa y utilizando alguno de los puntos de referencia que el juego marca para ti. Esto crea una dinámica muy interesante a la hora de explorar el espeso bosque, puesto que, si bien tienes esta pequeña ayuda, es extremadamente fácil perderte. Y aún más fácil pasar minutos deambulando sin encontrar ninguno de esos valiosos puntos de referencia para poder ubicarte. Quizás esto no sería tan malo por sí mismo, pero no podemos olvidar un pequeño detalle. El paso del tiempo no para en Darkwood. Cada segundo, cada minuto es extremadamente valioso porque estás cada vez más cerca del anochecer y sus horrores. Y lo que es peor, hasta que no compres un reloj por un precio exorbitante de alguno de los comerciantes, ni siquiera podrás saber qué hora es realmente, dejándote con un sentimiento de paranoia incluso más profundo, al no saber qué tan tarde es. Los peligros que traen la combinación de estos elementos son extremadamente brillantes, y trataré de plasmarlo con una pequeña situación hipotética. Estás bastante lejos de tu escondite, looteando o realizando alguna de las misiones que el juego pone sobre tu bandeja. Ves que son las 4 de la tarde en tu reloj. Quizás no sea la gran cosa, todavía tienes tiempo de hacer un par de cosas antes de terminar el día y volver. Pero antes de que te des cuenta ya son las 5, y es cuando decides regresar que las cosas se tornan un poco angustiosas. Quizás te topas con muchos enemigos en el camino a casa, quizás te equivocas por un instante al abrir tu mapa y coordinar bien una ruta. Quizás te topaste con X o Y contratiempo. Bueno, ahora son las 6 y todavía no parece que estés muy cerca de llegar a casa, mientras que el atardecer se posa amenazantemente sobre ti. La iluminación se torna naranja y un poco más opaca. Aquí es cuando probablemente empiezas a sentir pánico, porque, no olvidemos, hay ciertos modos de dificultad en los que tus vidas son bastante limitadas. Y ya cuando todo finalmente se torna oscuro, tú sabes perfectamente bien que más temprano que tarde vas a morir.
La exploración siempre se verá recompensada, es verdad, pero es igual de fácil que las cosas terminen saliendo mal, por la simple presión que el tiempo pone sobre ti. Es sencillo estar fuera cerca de la noche y quizás confiarse un poco con que llegarás a tiempo y todo estará bien, pero los obstáculos que puedan aparecer en tu camino siempre serán un poco impredecibles. Si pudiese describir en pocas palabras lo que la exploración de Darkwood me hace sentir, sería así. Una horrible sensación de claustrofobia. Un profundo miedo y adrenalina a la hora de aventurarme a algún lugar nuevo. Y a la vez, una aguda curiosidad que me impide no salir afuera y tomar mis riesgos. Y estos dos últimos sentimientos están en batalla constante. El descubrir nuevos sitios que tiene la certeza de que tendrán algo de utilidad para ti, pero que no sabes si deberías entrar. No solo por los peligros que podrían haber dentro, sino también por no saber la cantidad de tiempo que podría o no podría tomarte volver a casa. Es casi como decidir tomar una apuesta. El juego es increíblemente desorientador, y es por esto que lo peor que puedes llegar a hacer es sobreestimar tus propias capacidades para ubicarte. Es extremadamente fácil hallarse completamente perdido y no caer en cuenta de ello hasta que es muy tarde. Probablemente sea a raíz de esa misma curiosidad que uno quiera aventurarse cada vez un poco más lejos en las profundidades del bosque, sin percatarse de que una buena parte del mismo se ve bastante similar. Y es esa la razón por la que muchas veces podemos terminar más lejos del escondite de lo que creemos. Y ya que estamos, podríamos hablar un poco sobre el mapa de Darkwood en sí, y cómo funciona de forma tan maravillosa en función a este estilo de exploración que les he ido contando hasta ahora. Verán, el mapa no siempre será el mismo en cada playthrough, sino que es generado al azar. Muchas de las localizaciones que visitarás serán las mismas. Esto es verdad, pero el dónde están ubicadas o qué tan grande puede ser cada zona casi siempre va a variar de muchas formas. Esto ciertamente mantiene el tema de la exploración bastante fresco cada vez que decidas iniciar una nueva partida y aventurarte en las profundidades del peligroso bosque. Dentro de este mapa encontraremos 4 áreas o biomas diferentes en total. El prado seco, un claro en medio del bosque relativamente inofensivo, donde encontrarás enemigos un poco más dóciles que te darán la oportunidad de aprender a medias las mecánicas básicas del juego para poder sobrevivir. El bosque silencioso, un lugar bastante tétrico y ominoso con pobre visibilidad, donde sientes por primera vez los verdaderos peligros del bosque. Los bosques antiguos, las profundidades del bosque más espesas y claustrofóbicas. El pantano. Ay no, el pantano, no. El corazón entero del bosque, y a su vez la zona que más se siente su presencia. Incontables peligros, oscuridad casi que infinita, movilidad sumamente limitada por el blando, pastoso y aguado suelo. ¿Recuerdan lo que mencioné antes? Aquel sentido de curiosidad, ese impulso que te lleva a explorar y adentrarte cada vez un poco más lejos en el bosque. El profundo miedo que puedes sentir nada más a la hora de tomar un par de pasos extras en algún lugar que no hayas tenido la oportunidad antes. Pero también aquella espinita en la parte de atrás de tu cabeza diciéndote, ¿qué habrá ahí dentro? De verdad quiero ver. Cada una de estas zonas representará un nuevo desafío para ti y queda enteramente a tu elección cuando decidirás adentrarte más y más en cada una de ellas. Queda en ti sobreponerte a tu miedo cada vez que quieras tomar un peldaño más en el progreso de este juego, armándote lo mejor que puedas sin saber realmente qué cosas o quiénes pueden estarte esperando una vez que pongas pie en lo desconocido. Aquellos momentos en los que entras en estos biomas por primera vez son sumamente tensos, logrando llenarte de una paranoia y un terror indescriptibles. Tú sabes perfectamente que estás fuera de tu elemento en estos lugares nuevos, rodeado de un millón de peligros desconocidos que tarde o temprano tendrás que enfrentar. Y aún a pesar de esto, quieres seguir adelante porque realmente es la única forma en la que podrás escapar y volver a casa. Es por todas estas razones que la exploración en Darkwood se siente tan increíblemente satisfactoria y gratificante, puesto que siempre recompensará tu sentido aventurero y el que te armes de valentía para tomar un paso más, 2 pasos más, 3 pasos más dentro de un mundo del que no tienes ni la menor idea y que está tratando de matarte en cada esquina, cada pequeña oportunidad que tenga. Yo en lo personal suelo amar cuando un videojuego logra ejecutar de una manera tan efectiva su forma de presentarte la exploración. Es probablemente la razón por la que terminé invirtiendo de las tantas horas que inevitablemente invertí en Darkwood. Fue una experiencia que me atrapó desde el minuto 1 con nada más que con la forma en la que maneja su exploración. Me hizo sentir como algo totalmente pequeño e insignificante en un mundo hostil que no entiendo en lo más mínimo. Y a través de su forma de contarme una historia y de presentarme un profundo e interesante lore utilizando como único medio mi propia hambre por conocer más, por entenderlo más, fue que logró comprarme. Es probablemente una sensación que no había sentido en bastante tiempo y creo que la mejor comparación que podría hacer es Subnautica. La forma en que ese título te obliga a investigar y a adentrarte más en el océano es un paralelismo interesante con el bosque de Darkwood. Al fin y al cabo, el objetivo en ambos juegos es... así es, explorar un lugar desconocido y hostil con el fin de volver a casa.
Incluso si Subnautica no es realmente un videojuego de terror en sí, sino que se enfoca 100% en lo que es supervivencia y exploración marina, es igualmente capaz de evocar esa misma peligrosidad cada vez que llegas a nuevas profundidades. Siempre que te hallas en lo desconocido y fuera de tu elemento es que empiezas a experimentar esta clase de inquietud. Y muy a pesar de eso tenías que llegar un poco más lejos siempre, un par de metros más de profundidad, un bioma más por descubrir, un recurso nuevo que encontrar. En muchos sentidos se pueden dibujar paralelismos entre estos dos títulos. Y es quizás el único otro juego que me ha hecho sentir una sensación similar, de mucha intriga y curiosidad por lo desconocido, pero a la vez un miedo que me frena el lanzarme por completo hacia la oscuridad. Bueno, y quizás también el Minecraft, cuando tenía como 10 años. No sé, en lo personal esta sensación se me hace muy adictiva, concretamente la combinación entre la adrenalina y la curiosidad, el empujarme a pasar por estos sitios en los que solo pienso que no debería estar aquí. Hay muy pocos juegos capaces de lograr este balance, y ciertamente Darkwood me parece excelente en este departamento. Un juego bastante único. He explicado parte de la narrativa, pero quiero meterme en detalles de cómo ella se pone al servicio de la historia que quiere contar el juego. Hace un rato comparé este título en su narrativa con los Souls, pero las similitudes no se detienen ahí. Aquí también hay pantanos venenosos. No, pero en concreto tiene muchas semejanzas con Bloodborne, ya que ambos juegos tratan historias lovecraftianas, que brillan gracias a la narrativa tan particular. Los dos comparten el uso de esta forma tan misteriosa de contar las cosas en servicio de la temática. Y también que en ambos títulos llegarás a los créditos sin saber qué coño fue lo que viste. Sí, sí, sí. Pero Darkwood destaca por ser incluso más receloso sobre la información. Sí, este juego es de hecho peor en cuanto a crear preguntas que difícilmente encontrarás respuestas. El propósito de esto lo he tocado bastante en el video que le dediqué a Bloodborne, y veo mucho de eso aquí. Todo gira en torno a un mejor acercamiento a la hora de retratar estas historias. Lo que los otros juegos basados en este universo no terminan de entender es que simplemente representan las historias como una adaptación tipo película, pero no aprovechan al videojuego como medio, mientras que juegos como Bloodborne y Darkwood quieren que de verdad encarnes a los protagonistas de esta clase de historias, que te sientas pequeño e insignificante como los protagonistas de las historias de Lovecraft. Tienen que ser así de obtusos y misteriosos con sus historias para que sientas una parte de las sensaciones que debe sentir tu avatar. El estar perdido en un entorno hostil y extraño, tomando el rol de un pobre desgraciado que no tiene esperanza desde el primer momento, y solo escarba su camino a su perdición. Y en concreto, este juego toma fuertes inspiraciones de El color que cayó del cielo. Aparte del hecho que este bosque es de todo menos común, durante el transcurso del juego también eres testigo de muchos eventos que desafían las leyes de la física y tienen poco o nada de sentido. Por la noche, los objetos se mueven y revolotean sin razón. Suenan ruidos extraños que no son producidos por nada natural. El entorno cambia de color a un rojo maldito por motivos que desconoces. Todo por algo que hay en el núcleo de este sitio. Algo maldito que está corrompiendo todo alrededor con esta oscuridad eterna. Que de hecho está volviendo locos a todos, incluyéndote, llegando al punto que ya ni siquiera sabrás si puedes confiar en tus propios ojos. Tiene esta progresión similar a la de Bloodborne, en la que no solo hay este descenso a la locura, sino que conforme avances todo se vuelve cada vez más inexplicable, más surreal. Si encuentras la respuesta a la razón de todo esto, ya dependerá de ti y tu habilidad de desentrañar los misterios que tiene para ofrecer este juego. Aunque frecuentemente las respuestas solo generan muchas más preguntas. Pero de esta colina no me saca nadie, esto es lo que debería ser un buen juego lovecraftiano. Es por ello que esta narrativa me gusta tanto cuando va en conjunto con esta temática. Son historias cuyos pilares principales son sentirse pequeño e insignificante ante la vastedad del universo. Es por esto que esta clase de juegos con esta forma de contar las cosas son tan especiales. Crean sensaciones en el jugador que van acorde con estas ideas. La confusión por conseguir un objeto nuevo que te crea más preguntas que respuestas. Toparte con elementos nuevos en el mundo que poco a poco destruyen la idea que tenías concebida del juego. Y también la exploración entra en juego aquí, esa sensación de curiosidad por ver más del mundo, y al mismo tiempo no terminar de atreverte por los horrores que puedes toparte. Encaja a la perfección con esta historia lovecraftiana. Lo mejor es que aún con todas estas disrupciones a tu cabeza, solo quieres seguir averiguando, conocer cuál es la historia detrás, igual que todos esos personajes de las historias de Lovecraft, que se volvieron locos en su búsqueda por conocimiento. Algo así como tú desesperándote porque volviste a morir ya que invadieron tu casa de nuevo. No les voy a mentir, Darkwood es tan horroroso que bordea lo deprimente. Definitivamente es uno de esos juegos, si saben a lo que me refiero. No tiene miedo de ser lo que es y toma estas decisiones de diseño que se ponen totalmente en contra del jugador. Pero al mismo tiempo, gracias a esto, es una experiencia de supervivencia que es realmente dura y te absorbe por completo.
teniéndote al borde de tu asiento en cada noche del juego. Tu personaje está literalmente quieto, vigilando las entradas de su habitación. Por ahora no está pasando nada en pantalla, y aún así, el suspenso te mata porque todo se puede ir a la mierda en un solo instante. Y deben admitir que eso es un poco increíble. Aunque la pantalla esté estática, tú te estás cagando encima viendo pasar los minutos desesperado porque salga la luz del día. En todo momento se siente que cada día de juego es un privilegio que puede ser revocado en cualquier segundo. Y eso es una atmósfera opresiva que beneficia no solo al terror que quiere transmitir el juego, sino a la propia jugabilidad, exploración y la historia que quiere contar. Destaca mucho en este aspecto, todos los elementos están alineados y se favorecen entre sí para dar esta experiencia única. Por estas razones, Darkwood es una de las mejores obras que rinde culto a Lovecraft.